El vicepresidente de la República, general Moisés Omar Hayes Levens, tras haber llegado a Nicaragua luego de haber participado en la inauguración del canal de Suez en Egipto, manifestó que en reuniones con el canciller y el presidente de esa nación africana, fue planteado a las autoridades la posibilidad de un intercambio para conocer el funcionamiento de esa mega obra. En el caso del canal de Suez, en conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, con el cual nos reunimos, y en conversación con el presidente también de Egipto, conversamos en la posibilidad de que ellos puedan enviar personal de la autoridad del canal a Nicaragua a conocer de este proyecto, y que Nicaragua pudiera también enviar comisiones para ir a conocer la experiencia que ellos tienen en lo que es el funcionamiento del canal de Suez. El general Hayes Levens también participó de la toma de posesión del presidente de Surinam, a quien calificó como un gran amigo de Nicaragua. Este presidente es un gran amigo de Nicaragua y un gran amigo también del presidente Ortega. Con él tuvimos la oportunidad, y en ambas partes tuvimos la oportunidad de conversar un poco alrededor de lo que es la idea que tenemos los nicaragüenses, de ese sueño que por muchas centurias hemos tenido en Nicaragua, como el gran canal interoceánico que va a venir a unir el Caribe o el Atlántico con el Pacífico. Lo estuvimos conversando con el presidente Boters y también muy entusiasmado, muy motivado. Presidente que asumirá las riendas de este país suramericano y caribeño por cuarta vez. Igualmente lo hace a continuación con el vicepresidente Michael Asquith, ambos del Partido Nacional Democrático. Desi Bouterse ha sido presidente de Surinam por cuarta vez, contando este periodo que asume desde ahora y que culminará en el año 2020. Ya fue presidente en dos ocasiones en los años 80. Nuevamente por tercera vez. Lo hizo entre el periodo 2010 el periodo que comprende los años 2010 al 2015, y en esta cuarta oportunidad lo hará del 2015 al 2020. Desi Bouterse asumirá un periodo signado por dificultades económicas, según él mismo lo ha dicho y según lo ha reseñado la prensa local. Dificultades que, según anunció, lo obligará a tomar medidas de carácter tributario y en torno a los programas sociales, en torno a los servicios básicos, aunque sin sacrificar. Vamos a escucharlo. Esté con usted. Que el Señor esté con usted y con su primera dama, y no lo deje caer, no le permita ir hacia atrás, que le dé prosperidad, que sea bendecido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. En el nombre de Dios, amén. Felicitaciones, muchos éxitos y bendiciones para los siguientes 5 años. Para escuchar el mensaje que dirige en este momento a la nación el presidente reelecto Desiré Delano Bouterse. Presidente Rafael Correa Delgado, Presidente de la República de Ecuador, Su Excelencia David Grande, Presidente y su Primera Dama de la República de Guyana, Excelencia Moisés Omar Acevedo, Vicepresidente Omar de la República de Nicaragua, Presidente Antonio Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de Cuba, Señor Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Su Excelencia Edwin Larrouche, secretario del CARICOM, secretario general de la UNASUR, ministros del Ministerio de miembros de la Asamblea Nacional, damas y caballeros. Una vez más, yo hablo por mí, por el vicepresidente. Nosotros vamos a estar enfocados en el desarrollo del país y a cumplir con nuestras tareas representando al pueblo. Nosotros vamos a proveer a todos los surinameses por estos 5 años. Nosotros vamos a proveer la oportunidad de que el pueblo de Surinam no esté solo. Vamos a desarrollar la economía de Surinam. Hemos tenido dificultades en llegar a completar nuestra tarea. Los conflictos en África y también grandes grupos de emigrantes en todo el mundo. También es complementada con desastres naturales, también aquí en Surinam, poco tiempo atrás. Hemos creado relaciones internacionales, nos hemos adentrado en el mercado internacional. Desarrollado en las comunidades internacionales, obteniendo frutos positivos. Nos hemos enfocado en obtener más energía disponible para las personas, en promover la educación y en mejorar la educación. Surinam está trabajando en el desarrollo y la emancipación de nuestras personas. Tenemos muy buenas noticias. Y es que Surinam
está experimentando paz. Y sin problemas de las guerras en el pasado. Esta paz es la base del respeto mutuo. Todavía tenemos un camino agresivo y no inconsistente. Pero yo quiero felicitar a las personas de Surinam, quienes en primer momento la oportunidad de continuar con este mandato y de cuidar de él. Este testimonio lleva tenemos retos para mantener la economía. Por ejemplo, el precio del oro, del aluminio, del petróleo. Nosotros tenemos influencias. Nosotros no podemos ser influenciados. Ahora es el tiempo de Surinam, del sector público, de los negocios públicos, para trabajar junto con el gobierno y mantener la economía y dar garantía de ello. Alarei grigi mi
Y no más cosas.